Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo están? Voy a contestar una pregunta de Angélica, una mamá que me escribió a mi cuenta de Instagram. Y la pregunta es, me está preguntando si ella puede comer pepino, licuado de pepino y papaya, porque algunas personas le dijeron que ella supo por algunas personas que esos alimentos le daban cólicos a los bebés. Y también dice ella que su bebé ya tiene 4 meses. Entonces, yo lo que le contesté es que lo de los alimentos es muy, no es algo general para todas las madres. Algunas madres pueden a través de los alimentos pasan algunas moléculas del alimento cuando se come el alimento en el estómago, todos los alimentos se rompen en pedacitos por el ácido del estómago, entonces las proteínas, las vitaminas, todo eso las moléculas más grandes como son proteínas, carbohidratos, se rompen y el cuerpo las absorbe, pasan algunas moléculas que son pequeñas a través de la leche. Y puede ser que algunos alimentos en algunas mamás produzcan algún sabor en la leche que es característico tal vez de una molécula que está por ejemplo, en el ajo, en la cebolla o en algunos alimentos que producen ese tipo de sabores. Y otros alimentos como son algunas proteínas de la leche de vaca o como son algunos lácteos, el huevo, el queso puede pasar a través de la leche, aunque es muy bueno. Algunos alimentos pueden pasar a través de la leche, pero una proteína, por ejemplo, es una molécula muy grande que se tiene cuando entra al estómago la proteína, se rompe por los ácidos del estómago en aminoácidos. Y lo que pudiera pasar es que se forme otra proteína para formar la leche de materna y está formada a través de esos aminoácidos. Entonces, es muy difícil que se pasen algunas moléculas a través de la leche, tienen que ser moléculas muy pequeñas pero por ejemplo algunos como los azúcares son moléculas más pequeñas que las proteínas. Puede ser que sea el bebé alérgico a la lactosa de la leche de vaca o algunos lácteos, algunos carbohidratos de la leche de vaca. Puede generar algunas reacciones en algunos bebés, no en todos. Y que también lo que le digo es que cada madre es diferente, responde diferente, tiene diferente metabolismo, también igual cada bebé. Y que lo que se les recomienda a los nutriólogos, los pediatras, los médicos recomiendan que la mamá que está alimentando se alimente lo más variado posible, lo más extenso en alimentos, trate de comer de todo, de todos los alimentos. Y ya, la otra. Ok. Y si volteas para acá. Ok. Y si pudiera haber alguna reacción que ella mirara, pues que su bebé sufriera cólicos o bueno, para saber que tiene cólicos se va a dar cuenta porque los bebés que tienen cólicos lloran todo el día y toda la noche, casi no descansan unos 15 minutos y siguen llorando todo, entonces se va a dar cuenta que tiene cólicos. Pero lo que le estoy diciendo a ella que los cólicos en los bebés es un síntoma que aparece de los bebés de 0 a 3 meses y cuando el bebé ya tiene 3 meses, a partir de esa edad desaparecen los cólicos de la misma manera como empezaron a tener cólicos los bebés, sospechosamente como aparecieron se van los cólicos en los bebés a partir de los 3 meses de edad y su bebé ya tiene 4 meses.
Por lo tanto, lo que yo le digo es que, bueno, ella todavía no ha empezado a comer esos alimentos, pero le estoy diciendo que coma, que los pruebe y que no se preocupe porque si le puede dar cólicos o algo al bebé, porque a partir de los 3 meses ya no les da cólicos a los bebés. Puede tener otro tipo de problemas estomacales, pero ya no son cólicos, pues, de los que les dan a los bebés que lloran y lloran y lloran todo el día y toda la noche. Entonces, es tratar de comer lo más variado que pueda y ella se va a dar cuenta, pues, se va a dar cuenta si hubiera alguna reacción alérgica en el bebé, se va a dar cuenta, pues, de que está pasando algo. Pero que coma todo y que la mayoría de los alimentos, pues, no les caen mal a los bebés. Hay muy pocos alimentos que no se recomiendan por precaución, porque son alimentos que en las personas generan ciertas reacciones como inflamación, gases, otro tipo de reacciones, y por prevención algunos nutriólogos o pediatras médicos podrían recomendar que no consumiera esos alimentos. Y entre ellos son algunas especies y también algunos alimentos como el brócoli, coliflor, que producen gases en los adultos. Entonces le recomiendan que elimine ese tipo de alimentos, pero yo recomiendo que ella consuma todos los alimentos variados y que observe, pues, que todo está bien en el bebé. Que es lo mejor para que ella pueda tener todas las vitaminas que necesita, para vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos que su cuerpo necesita para estar fuerte y poder producir la leche materna para su bebé. Hasta luego.